Thank you.
Hola, mi nombre es Gustavo Aníbal Niño Díaz. Ese es el proceso que venimos realizando desde hace aproximadamente 6 meses, donde tomamos el residuo orgánico de nuestras viviendas para poder hacer un proceso limpio, adecuado y darle así un posterior manejo a los residuos orgánicos, los cuales eran vertidos de forma clandestina e irresponsablemente a ciertos lugares que están afectando nuestra localidad y nuestro entorno ambiental como tal. Como vieron, el procedimiento es un residuo orgánico que se deposita en estas canecas que están aquí. Este es el centro de acopio del lugar donde se ponen las canecas, la zona. Aquí la mayoría de las personas, los usuarios que tenemos, traen el residuo orgánico y cuando no pueden, pues simplemente me llaman y yo posteriormente paso a recogérselos. Ese residuo orgánico es transportado aquí, tomamos el dato de la persona quien lo trae, hacemos un pesaje que es necesario en esta zona. Pues sabe que es necesario para poder determinar cuánto es la cantidad del material de mezcla, como lo vieron en el acerrín, para aplicárselo. Generalmente son 3 partes de residuo orgánico por 1 parte de material de mezcla, como es el acerrín. Posteriormente ya vieron la mezcla, pasamos a este lugar, que es la zona de compostaje. Generalmente hoy estamos trabajando con estos residuos. Pasamos a este lugar. Hoy estamos trabajando con estos reactores que fueron comprados en Medellín. Esto es un diseño 100% colombiano, los paisas. Consiste en que tiene unos canales de oxígeno, los cuales van a permitir que haya una excelente descomposición de materia orgánica en presencia con unas bacterias aeróbicas. Eso es lo que se llama compostaje, degradación del material o oxidación de este material orgánico en presencia del oxígeno y materias y de bacterias que están actuando por la liberación del mismo oxígeno. Pasamos a este lugar y aquí tenemos un cubículo lleno donde estamos esperando que se cumplan 25 días aproximadamente para poder tener un material al final que es abono, una enmienda que se utiliza para, como sustrato al suelo, para darle una mejor composición al suelo. Y una de las principales bondades de ese abono es devolverle esa estructura al suelo de efecto esponja para evitar el uso indiscriminado de agua, de un recurso natural como es el agua en los suelos. Empezamos, inicialmente habíamos empezado con lo que eran un diseño o una estructura artesanal donde consistían estas canastas que ustedes ven aquí. Esas canastas fueron las primeras, las que nos dieron la pauta para entender que a través de este manejo excelente en presencia de oxígeno podíamos tener un material en descomposición que posteriormente nos daría como producto final un abono. Este ya está terminado, ya esto es un abono como tal, ustedes lo pueden ver aquí, ya es un abono. Esto ya sirve para aplicárselo directamente al suelo. Tendríamos que hacer unas pruebas de laboratorio para determinar qué tan calidoso se encuentra este abono, pero creemos que es un abono en óptimas condiciones puesto que es 100% orgánico. ¿Cuál es la función de esto? ¿Cuál es uno de los objetivos principales? Es evitar que esa eliminación indiscriminada e irresponsable por parte de la comunidad y de Colombia entera se ve hoy como un problema grande, en donde nosotros hoy, a partir de unas nuevas tecnologías, queremos tratarlo. Esto consiste en recoger desde la fuente todo el residuo orgánico, traerlo a este lugar, a esta planta, que como la pueden ver, determinamos que es una planta que apenas está en proceso de formación, puesto que todos estos materiales que estamos viendo lo estamos trabajando nosotros mismos estamos haciendo un trabajo con nuestras manos, donde empezamos desde lo poco. Creemos que desde lo poco podemos hacer mucho. A veces pensamos que debemos tener más, pero no. Hoy creemos y estamos convencidos que desde lo mínimo, con las ganas y con las capacidades que tengamos, podemos nosotros arrancar un proceso limpio. Todo este lugar tiene que tener unas zonas definidas, marcadas. Como lo pueden ver, están aquí las zonas listas para poner. Simplemente necesitamos empezar a adecuar estas paredes, pintarlas. Pero aquí se encuentran las zonas definidas, 1, 2, 3, 4, los pasos que se llevan a cabo para determinar como producto final el abono. Como venimos hablando, las basuras hoy de mi casa y de los 60 usuarios que tenemos aproximadamente están siendo tratadas directamente en sus casas, donde guardamos hoy lo seco, material, o se puede decir una basura limpia, entre comillas, donde consiste en no mandarlo a botar indiscriminadamente, sino que esperar que el vehículo que la administración tiene disponible para esto, que pasa por lo menos cada mes y medio o cada 2 meses, pueda dar nosotros espera para que ellos lo recojan en nuestras casas y así nosotros evitar ese uso indiscriminado de los suelos o esos vertederos clandestinos. Los invito a que sigan.
Como pueden ver, eso es lo que estamos evitando. Este es un lote que queda enfrente de esas viviendas, de ese, en el centro de este sistema urbano. Esas basuras que se ven ahí, trato de acercarlas. Eso es lo que estamos evitando que se haga, puesto que eso es lo que nos tiene colapsado. Eso produce unos gases de efecto invernal, esas basuras, eso tiende a desaparecer. Todo eso que se ve ahí plástico tiende a desaparecer, pero es lo que hoy por hoy está marcando la tendencia en Cantagallo, que las personas o las comunidades, por la falta de recolección de estos y la falta de manejo de residuos, están botándolos. Eso se produce un gas, metano y un CO2, que son los gases de efecto invernal, los cuales hoy están calentando nuestro sistema, nuestro entorno, y están llevando un deterioro del ecosistema y, por qué no, de la salud indirectamente. Os invito ahora a que tomemos medida de lo que se está haciendo. Ese es el lugar que hemos seleccionado, al pie de una vivienda. Este es el lugar que hemos seleccionado y se encuentra en el área perimetral. Es un proyecto novedoso. Se está estructurando para poderlo trabajar y hacer de ello un mejor uso del suelo y mejor uso del terreno, puesto que aquí se traen alrededor de 60 usuarios el residuo orgánico que es tratado posteriormente allá, y empezamos a hacer un manejo con tecnologías limpias aplicadas, donde, si se dieron cuenta, no hay lixiviado, no hay mosca, no hay olores, y a partir de ahí tenemos un manejo de tecnologías limpias, que es lo que el Estado hoy también está exigiendo, donde evitemos el uso indiscriminado de las aguas, de los recursos que están en nuestro entorno, como es el agua y como es la electricidad. Entonces, a partir de ello partimos de que es una propuesta novedosa y que va a tender a ser una excelencia, y sé que al ver este video muchos más van a querer optar esta propuesta, que es novedosa, no requiere de mayor sacrificio, simplemente de unas nuevas mentalidades que hoy por hoy estamos trabajando día a día. Muchas gracias.